La precampanya s'escalfa entre el PSM i Carlos Delgado. Com sabeu, la nostra cultura i la nostra nació estan amenaçades. Ah, ara morirà! Què fas, Beneit? Estic xerrant d'en Carlos Delgado. Ara sí que morirà! Però he preparat un vídeo per desacreditar en Carlos Delgado i que no sigui mai conseller d'Educació. A ver. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa, eh? Rojazos, pirañas, vergüenzas de España. Me vais a gastar el nombre. Hombre, Carlos Delgado. Sí. Arribes just a temps per veure un vídeo que t'he preparat perquè no t'amotin ni els Delgado a l'agua. Esto debe ser un complot marxista, eh? Un complot d'estos marxistes. Tu nunca vas a sacar ese vídeo. No. Mira, un ull de pollo. ¿Un ojo de pollo? ¿Dónde? Allí. Un gran perill ens amenaça. Qui és aquest home? Carlos Delgado. Sin complejo. Vols que sigui el nou conseller d'Educació? En Pancho va dir, nen Pincho, que la balanguera a última fila tira-li cosetes a sa bandera i viva Espanya! Que amaga Carlos Delgado? Mateo, el catalán es un dialecto que lo hablan cuatro perroflautas. El catalán es un dialecto que hablan cuatro perros flautas. ¿Que no alcanzamos el decreto de mínimos? Pues el decreto ese de los mininos me lo paso por la punta del pepino. Por la punta del pepino. ¿Vols que governi el seu pepino? ¿Qué? ¿Com t'has quedat? Tampoc no és per poder-se així. Tiela, t'has passat, pobre home. Mai l'he vist tan afectat com des de que en Jiménez Los Santos va deixar la copa. Ídolo! Jamás hubiera imaginado que en tu corazón separatista hubiera un artista de l'altura impressionante de Manolo Escobar. Reverencia. Què dius? Sí, rojazos anarquistas piojosos. Me habéis emocionado. Tanto que me llevo el DVD. Bé, si tan li agradat, li farem una còpia. Ah, aquí la tinc. No, que me llevo el DVD. Me llevo el DVD. Hipiosos marihuanos.